Observa esta pelea entre perros. Oso, el Cancanela, se abalanza hacia el perro negro. Este hombre suelta la correa de su mascota y nadie se atreve a separarlos. Oso es arrastrado del cuello por la pista, hasta que el hombre de polera naranja primero lo patea y después, aparentemente, saca un objeto y golpea hasta 4 veces al animal. ¡Se va a matar! ¡Soy ese perro, pues! Según estos vecinos del sector C de Villa El Salvador, este hombre apuñaló a Oso, dejándolo al borde de la muerte. Ahí se ve, donde el hombre está, que lo patea encima, lo patea mi perro, y lo patea, lo agarra a patadas, es más, lo sigue pisando ahí, y ahí es donde se ve que lo apuñala al animal, así es, no como él dice, le tiré puñetes. El perro de Néstor Carvajal terminó con cortes y mordeduras y fue trasladado de emergencia a esta clínica. Según el veterinario que lo atendió, presentaba heridas por un objeto punzo cortante. ¿Cuál pudo haber sido el instrumento que lo hirió? Según las características del tamaño y el sangrado, muy probablemente algún objeto cortante. Muy probablemente. Claro, aparte también tiene rasguños en el cuello, posiblemente por mordedura de perros. Sin embargo, Israel Zúñiga, el hombre al que acusan de atacar a la mascota de su vecino, lo niega todo. Voy a pasear y donde ahí se ve que unos muchachos que vienen con el perro le dicen que ataque a mi perro. Yo trato de jalarlo porque siempre lo saco con su collar. A mi perro, el otro perro le estaba rompiendo la oreja. Entonces lo que uno que hago es meterle 2 puñetes para que suelte el perro amarillo, pero no soltaba. Pero no sería la única diferencia que Israel Zúñiga tiene con sus vecinos. Hace pocos días se enfrentó a esta mujer por la construcción de un muro de concreto levantado sin permiso de las autoridades. Tú llamas a Serenago y no pasa nada. Tú llamas a la policía municipal y no pasa nada. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo soy ley, porque la ley tiene mi cabeza. Por eso tú no puedes luchar conmigo. Él me insultaba, me decía que esto era de la calle, ¿no? Que este es un barrio de porquería, ¿no? Y que él no estaba en San Isidro ni Miraflores y podía hacer lo que él quería en la calle, porque nadie le va a decir nada, que puede venir Serenazgo. ¿Estoy utilizando el tránsito? No. Ahí está la vereda. No, no. Oye, mira dónde estás utilizando. Esto es un terrenal. ¿Qué es? ¿Qué es? Lucha cuando sea San Isidro, Miraflores. ¿Qué? Vivimos en un barrio de mierda. Eso vas a hacer lo que tú quieras. Date cuenta cómo estás hablando. Vete a vivir otro Date barrio, cuenta cómo no hablas. Las personas con las que pudimos conversar esta mañana consideran a Israel un vecino problema, que no se hace responsable de los daños que han ocasionado sus mascotas en el barrio. A mí me revolcó el perro, me ha tumbado, me ha mordido. Yo lo denuncio a él por atentar contra mi vida y contra mis hijos con un arma de fuego. Por eso, en represalia, viene y revienta la puerta de mi casa. A mi hija le causa cortes en la boca, en los labios. Yo paso al médico lejito con mi hijo. En tanto, Israel Zúñiga ha indicado que demandará al dueño de Oso por difamación. Y sus vecinos insisten en que no retirarán las acusaciones.